Familia, nada más rico que unos tamales con rajas y crema estilo mamalicha. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar nuestra bolsa de tamales directamente del congelador. La vamos a poner en agua hirviendo. Lo vamos a tapar por 20-25 minutos. Mientras tanto, vamos a hacer nuestras rajas. Las vamos a poner directamente en el fuego a que se quemen. No le dé miedo. Así, mientras más quemaditas, mejor. Y luego directamente en el agua las vamos a despellejar. Le vamos a quitar toda la piel. Eso ya va a estar completamente quemado. Y las vamos a desvenar muy sencillo en agua corriendo. De ahí lo que vamos a hacer es vamos a tomar un sartén ya precalentado con aceite, ajo, cebolla rebanada. Lo vamos a sofreír a que quede bien sofrita la cebolla con nuestro ajo. Vamos a agregar elote blanco, no el dulce, no el amarillo, el blanco, y nuestras rajas ya cortaditas. Vamos a tomar nuestra crema mexicana mamalicha. Vamos a revolver todo y estamos listos para preparar nuestros tamales. Los vamos a abrir directamente en la hoja de tamal y vamos a cubrirlas con nuestras rajas con crema. Una delicia. Y para el toque final, queso duro blando rallado encima. Y así es como tenemos un plato espectacular. Nuestros tamales con rajas estilo mamalicha. Síganos en todas nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.